Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón como siempre. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans. Esta plataforma que es paga mensualmente y exclusiva. Las fotos, videos o lo que se suba a esa plataforma es exclusivo de esa plataforma. O red, como quieran decirlo ustedes, red social. También van a tener abajo en la descripción el video del que estoy reaccionando. Espero encontrarlo porque me costó y me aparece como que no está disponible en mi país. No sé por qué. Ni sé cómo lo descargué. Lo descargué normal, pero ahora me aparece como que no está disponible en mi país. Espero que no me bloqueen este video, por favor. Van a tener abajo también lo que sería el link o los links al especial 5.000 suscriptores. Ahí comentándoles un poco sobre mí, si me quieren conocer un poco más. Ahí abajo lo van a tener. Y el especial preguntas y respuestas incómodas, parte 1, parte 2. Próximamente la parte 3. 3. Va a estar acá en el canal también. Y mi canal de vlogs, tengo un nuevo canal de vlogs. Es nuevito el canal, pero bueno, ahí voy subiendo como resúmenes de mis días. Y si quieren ver un poquito más ahí sobre mí, van a tener videos allá abajo. El link del canal, por supuesto. Y suscribirse a este canal, por supuesto. Me encantaría que se suscriban a este canal. Y nada, formen parte de los malditos y malditas gracias, así nos llamamos nosotros. Le dan al botoncito rojo y a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y nada, vamos a entrarle a reaccionar a este video, que me lo pidieron un montón. Un montón, un montón. Les dije, me lo van a bloquear. Espero que no me lo bloqueen. Si me lo llegan a bloquear, no reacciono por un año más a ella. La mentira, como no voy a reaccionar a esta señora bellísima, niña, hermosa mujer. Que tiene en voz de la... Dios, vamos a darle play. Fabiola Rudas, se llama Volaré por ti. No, por ti, volaré. Bueno, vamos a darle play. También quiere ganar. También quiere los 3 millones de pesos. Quiere ser la mejor de América Latina. Quiere ganar este gran desafío. Y lucha con Por Ti Volaré. Aquí está Fabiola. ¿Por qué ponen la rivalidad eterna entre Fabiola y Miriam? No entiendo por qué. Bueno, a veces los programas hacen estas cosas. La verdad, no pasa siempre. Lo veo en muchos. Ahora estoy viendo el Cantando 2020 en Argentina y siempre hacen estas cosas de poner artistas así como chispas para que se vea más. Y después no sé cómo será la cosa fuera de los programas, porque a veces los fans consumen eso. Esa cosa, esa rivalidad, y después queda, y es muy feo ver eso, es muy feo. Más con la música. No sé, te digo, un programa de juegos, un programa de, qué sé yo, otras cosas, que digas, ah, sí, tiene que tener una pica, pero en la música, donde tienen que deleitarnos con sus voces, llenarnos de amor con sus interpretaciones y demás, que se empiecen a generar estos roces así. Hace que en vez de unirse los artistas se empiecen a separar un poco más. Lo veo de esa manera. Si viene a pasar gente que empieza a tirar hate, siempre lo hago en todos los videos. Yo siempre pido respeto, siempre. Si va a pasar algún desubicado o desubicada a decir cosas feas, ya sea de Fabiola o ya sea de Miriam, a Miriam y a Fabiola yo ya las he reaccionado. Las amo como artistas las dos. Yo no me meto en lo personal, si tuvieron algún roce o alguna cosa, esas cosas para mí en la música las dejo de lado, porque si me voy a poner a fijarme esas cosas así, no tengo que reaccionar a ningún artista directamente. Así que nada, les advierto de antemano que yo respeto a las dos artistas por iguales, interpretaciones increíbles de ambas, voces hermosísimas las dos, así que para mí con eso me basta. Oye, llámame, yo volaré.
Bájense pelito, bájese. ¿Quién es ella? Perdón que les corté la música. ¿Quién es? Para saber yo y darme una idea. Del talento azteca, actrices, actores, todos emocionados. Estamos presenciando una final impresionante en la lóndiga, en la calle. Estamos en todo Guanajuato, en todo México. Estamos a través de Azteca América, en todo Centroamérica, en los Estados Unidos. Mauricio Barcelata, ¿qué dice la lóndiga? Hay un ambiente increíble. Hemos visto cómo este público se ha manifestado. ¿Qué sientes? Pues mucha alegría y les quiero agradecer de todo corazón las gracias. Y ahora habla como una niña. Sí. Pela ese bozarrón y de repente. Increíble, increíble. Eso es lo que provoca Fabiola, esa inocencia. Bueno, Jessy Cervantes. Fabiola. ¿Esa no es la doctora Polo? No, es la que dice que pasa el desgraciado. No, no, nada que ver. O otro programa tiene. Es la que está sentada. No, la doctora Polo no. Otra. Sí, bueno. Una de las que hace un programa así de... Sí, es ella, me parece. O no. Perdón. Fabiola. Quiero comentarte que es cuando uno le da gracias a la vida. La verdad es que me siento yo bendito de trabajar en la música, de dedicarme a eso y de tener la oportunidad de estar aquí sentado para poderte decir lo que siento. Me emocioné hasta las sí, me lloré, me emocioné demasiado. Es lo mejor que he visto en televisión en mucho tiempo. Quiero decirte que eres una artista prodigiosa que tacha en lo sobrenatural. Estás muy cañona. Agregar a lo que decía Jessy, el escenario, el Teatro Juárez, más esa canción y esa dinámica, crea un ambiente muy especial. Annette Fradera. Fabiola, este Guanajuato generador de cultura, este recinto fantástico en el que estamos, con un bagaje de eventos de muy alto nivel, el Festival Cervantino, esta es una de las sedes del Festival Cervantino. Yo creo que aprecia mucho este espacio, o escuchar una mezzo como tú. México necesita más mezzos. Yo consideraría mucho seguir por ese camino. No tengo más que 10. ¡Qué difícil! Miriam obtuvo lo mismo. Y el público también está votando por ella. Enrique Guzmán. Ay, Dios mío. Es posible que las volvamos a empatar, por favor, porque yo le voy a poner otro 10. ¡Otro 10! Muchas gracias. Otra vez. Fabiola. Sigues teniendo 16 años. Sí. Está más joven. Bueno.
Vamos a entregar los 3 millones de pesos. En esta tarjeta está el nombre de la ganadora. No la he abierto. Casas Geo. Casas Geo nos dice que la ganadora absoluta es... ¡Gana Fabio! No sé cómo era el programa, no sé qué sería si alguno quiere comentarme abajo. ¡Millones de pesos! ¡Y es la ganadora del gran desafío de estrellas! ¡Fabiola! En la lombiga, en el frontis del Teatro Juárez. En el Teatro Juárez, todos celebran con... Bueno, wow, con interpretación, no sé qué interpretación habrá hecho la bella Miriam, pero bueno, como les decía, me encantó lo que hizo, me encantó el vozarrón que tiene esta mujer, es increíble, y no sé si alguna vez habrá hecho alguna colaboración con Fabiola y Miriam, la verdad que no sé, como les decía, a veces en estos programas se genera una cosa fea. Y que después de salir del programa, como que ponen una barrera. Las artistas se ponen una barrera y como que es feo eso. Porque se genera dentro de los programas o dentro de los shows o realities. Y a veces no se dan la oportunidad de charlar y nada. Con esas voces que tienen, poder hacer un dueto o algo similar, qué sé yo. Pasa mucho, muy seguido, por eso lo digo y lo veo. Así que nada, increíble, me encantó. Por algo me pedían que reaccione a este video, gracias a los que me lo dejaron y nada. Coméntenme qué les parece. Si algunas cosas están en desacuerdo conmigo, pónganlo abajo. Siempre digo, si, amablemente todo se puede decir, lo pueden poner por allá abajo y yo ahí los voy a leer. Nada. Me encantó. Próximamente más videitos de ella, así que nada. Abrazote gigantes y no me olvido de ella, tengan en cuenta, no me olvido, si quieren etiquetarla, si quieren me quieren etiquetar en las redes sociales, es súper bienvenido, y nada, besotes.